¿Cómo estudiar un programa de maestría en el extranjero? Si tú estás por ahí con alguna dificultad en pagarte una maestría en tu país o estás queriendo cumplir ese sueño de estudiar en el extranjero, quédate en el video del día de hoy, que sin duda alguna la información que hemos preparado para ti puede ser de mucha ayuda para que cumplas ese maravilloso sueño de estudiar en el extranjero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Llerena y yo vengo semana a semana a hablar sobre oportunidades académicas, no con el objetivo de decirte que yo sé cómo ganar todas las becas del mundo, sino con el objetivo de decirte que sí, es posible conquistar una oportunidad académica. Yo las conquisté, más de 115 estudiantes de mi mentoría lo conquistaron y yo vengo a decirte, mira, sí, es posible siempre y cuando tú tengas la determinación de que tú quieres conseguir eso que tú estás buscando. El día de hoy nosotros vamos a hablar un poco sobre cómo conseguir esa tan anhelada oportunidad académica de estudiar un posgrado en el extranjero. Y mira, en ese sentido, yo como siempre he preparado aquí un paso a paso y el primer paso que tú debes entender que debes realizarlo obligatoriamente para conquistar una oportunidad académica en el extranjero es que tú coloques esto como una prioridad, es decir, coloca el hecho de que quieres estudiar un posgrado en el extranjero como una prioridad, define un objetivo, define una meta, porque eso de ahí te va a permitir hacer una planificación. Entonces, entiende lo siguiente, probablemente tú estás pensando de que ganar una beca se lo va a ganar de la noche a la mañana. No, no existe eso de ahí. Es más, si tú estás pensando de que puedes ganar una beca de la noche a la mañana, puede ser posible, pero no es ese el camino que yo conozco y por lo tanto, tal vez, mire, estas clases, quién sabe, tal vez no te van a ayudar, ya que yo no sé cómo ganar una beca, abrir la convocatoria hoy, ganar la beca mañana. No ha pasado conmigo, no pasó con mis estudiantes, sin embargo, ha pasado con algunas personas del mundo, pero como te digo, yo vengo a enseñarte acá cuál es el proceso que nosotros seguimos para conquistar oportunidades académicas. Y este proceso es que definir y colocar como objetivo que tú quieres eso de ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que no vas a ganar una beca de la noche a la mañana. Esto es cuestión de planificación. Entonces, si tú estás aún en la universidad, perfecto. Comienza a planificarte. Comienza a colocar el año cuando tú quieres poder, cuando tú quieres ya comenzar tus estudios en el extranjero. Si tú ya te graduaste, comienza a planificar qué es lo que tú vas a hacer con tu trabajo, cómo tú vas a, en este caso, a manejar esa situación para poder irte al extranjero, para que todo este proceso realmente de hacer esta transición de estudios o de trabajo hacia el extranjero te tome aún, puedes hacerlo de manera adecuada, ya que la misma te toma en torno de 1 o 2 años, en este caso, como fue el caso de Omar, 3 años. ¿No? Omar, ¿cuánto demoran tus estudiantes? Más o menos unos 6 meses los que realmente se dedican. ¿Y cuáles son esos estudiantes? Mira, tú puedes conocerlo en la página www.comunidadelintercambio.com/club200b. Estamos buscando un club de 200 becarios y probablemente tú puedes ser el próximo becario. Entonces, ese de ahí es el paso número 1 para poder conquistar una oportunidad académica en el extranjero. Una vez que defines ya que tú quieres estudiar en el extranjero, el siguiente paso es comenzar a trabajar ya con miras a ese objetivo que tú te planteaste. Entonces, nuevamente, las becas no se ganan de la noche a la mañana. Tú obviamente vas a ganar una beca si postulaste en un mes, te ganaste en el otro, sí, pero eso fue solamente el trayecto de todo, el trayecto final de todo un trabajo de algunos años en la universidad, de algunos años trabajando tal vez en la industria, con un poco de experiencia, en fin. El hecho de que tú ganes la beca simplemente es debido a que tú ya construiste tu perfil anteriormente. Entonces, por eso que te digo, mira, definiste ese objetivo, el segundo paso es comienza. Comienza a trabajar en las cosas que tú consideres que son necesarias para que tu perfil vaya mejorando un poco, ¿sí? Omar, ¿y qué cosas son esas de ahí? Mira, sin duda alguna son las actividades extracurriculares. Omar, ¿qué es una actividad extracurricular? Mira, básicamente esta actividad son las más importantes para ganar una beca, son las que están definiendo tu perfil y son las que la mayoría de los estudiantes que ganan unas becas las hacen bien hecho. Omar, ¿cómo hacer una actividad extracurricular bien realizado? Mira, yo te dejo un video aquí de actividades extracurriculares para que tú lo puedas revisar después de esta clase, obviamente, y ahí tú entiendas qué es lo que tú debes hacer para poder complementar tu perfil. Entonces, segundo paso, comienza. ¿Comienza con qué? Comienza con actividades extracurriculares para que tú vayas mejorando tu perfil, ya que recuerda, el último mes que tú vas a postular y vas a ganar la beca solamente va a ser el resultado final de todo un trayecto y no es cuestión de suerte. De hecho, chicos, en las becas generalmente no existe mucho la suerte y tampoco hay espacio para la mediocridad. Entonces, comienza a trabajar y comienza a tomarte esto aquí como algo realmente serio.
También te digo que no es necesario la excelencia para estudiar. Omar mismo no fue un estudiante excelente, brillante, algunos problemas de inglés, nunca notas tan altas en el TOEFL y cosas así, y mismo así conseguí 7 oportunidades académicas. ¿Pero por qué? Porque llevé esto de aquí realmente en serio y fue un compromiso de que yo quería salir a estudiar en el extranjero. Entonces, mira, esto de aquí me permitió la oportunidad de estudiar en Brasil, en España y en Estados Unidos, además de hacer también unas estancias en mi propio país, en Ecuador, y pasar por más de 4 universidades estudiando tanto mi maestría como mi doctorado completamente pagado. Como te digo, sin ser uno de los mejores estudiantes. ¿Es posible hacerlo? Sí, pero tú debes tener la decisión de qué, de comenzar y principalmente colocar esto aquí como una meta. El siguiente paso, mira, el tercer paso que tú debes hacer para conquistar una oportunidad académica en el extranjero es, sin duda alguna, certificar un idioma. Nosotros vivimos corriendo del inglés, yo mismo vivía corriendo del inglés, pero mientras más corría del inglés, menos oportunidades académicas yo encontraba y las posibilidades de ganar una beca eran cada vez menores. Entonces, mira, es por eso que te digo, planificación. Tú estás aún en la universidad, tú estás aún trabajando, perfecto. El siguiente paso, vamos a certificar un idioma. Tú, para poder postular a una beca, vas a tener que, en la mayoría de los países, de las becas interesantes, vas a tener que presentar un examen estandarizado, que en este caso puede ser un TOEFL, un IELTS, un Duolingo y otras opciones que existen por ahí. El objetivo es que tú demuestres que tienes un nivel de conocimiento del idioma que te permita cursar esos estudios en el extranjero. Y esto no lo vas a conseguir de la noche a la mañana. Entonces tú vas a conseguir esto de aquí después de un arduo trabajo para que tú puedas realmente hacer esa certificación. Omar, ¿hay becas que no necesitan eso de ahí? Sí, hay becas que no necesitan eso de ahí y tú podrás optar por esas oportunidades caso no quieras estudiar inglés. Sin embargo, yo te aconsejo que realmente tú tengas este idioma no como algo que, digamos así, para la vida, que tú lo vas a utilizar todos los días, sino que tengas esto de aquí para ocasiones especiales, digamos, sin trabajo, becas, y tú puedas defenderte, puedas comunicarte en este idioma. ¿Quieres entender cómo nosotros hemos ganado becas? ¿Quieres entender cómo nuestros alumnos, en este caso, sacaron buenas notas en este examen, en estos exámenes estandarizados? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se prepararon? Puedes hacer clic en uno de los enlaces aquí que te va a dirigir a una clase donde entrevistamos a una de las mayores notas que hemos sacado acá con nuestros estudiantes de la mentoría. Certificar el idioma es el tercer paso. El cuarto paso, sin duda alguna, es preparar la documentación. Los documentos, nuevamente, no se van a construir de la noche a la mañana. Hay estudiantes que llegan a mi mentoría y me dicen, Omar, quiero postular a la beca tal, se cierra en una semana. Perfecto, yo no puedo ayudarte. Estos documentos son construidos a través de qué, de una planificación, de una construcción, de una revisión, y demoran semanas. Entonces, generalmente, mira, las estadísticas de nuestros estudiantes dicen que para poder ganar una beca, el estudiante tiene que pasarse 8 semanas realizando los documentos para que esta postulación sea realizada de manera adecuada. Omar, ¿cuáles son esos documentos? Carta de motivación, carta de recomendación, currículum vitae generalmente, y también tu récord académico y notas que tú deberás hacer que entender primero las traducciones. Después de eso, colocar las apostillas, y esto no se hace de la noche a la mañana. Principalmente ahora, en época de COVID, nosotros tenemos dificultad de conseguir estos documentos. Entonces, no los vas a conseguir de un día para el otro. Planificación, el primer punto, ya los vas sacando, los vas traduciendo, colocas la apostilla de la Haya, y con eso tú estás ya mucho más cerca de ganar una oportunidad académica. Omar, ¿qué es la apostilla de la Haya? Mira, otro video te lo dejo aquí. Revisa para que tú entiendas qué es esa apostilla de la Haya y tú puedas realizar este procedimiento para que tú puedas alcanzar ya tu oportunidad académica sin mucho, digamos así, estrés, ya que tú estás siguiendo los consejos de Omar y tú estás aquí planificando todo antes de arrancar con este proceso de conquistar una oportunidad académica. Y el paso final para poder hacer una maestría, para poder hacer un posgrado en el extranjero, sin duda alguna, es busca más de una opción. Generalmente nosotros nos enamoramos con una beca, pensamos que esa va a ser la beca ideal, y como Omar fue 3 años seguidos a intentar conseguir esa beca, no la consiguió en los 3 años, consiguió solamente esa en el último año de postulaciones, y es por eso que te digo, mira, hay miles de becas. Entonces comienza a identificar más de una opción, que esto va a incrementar las chances de que tú seas seleccionado. Entonces, básicamente voy a repetir aquí los pasos. Mira, paso número 1, colocar una meta. Paso número 2, comenzar, porque esto no se gana de la noche a la mañana. Paso número 3, certificar un idioma, porque esto también toma demasiado tiempo. Paso número 4, preparar la documentación. Y si tú no sabes cómo preparar la documentación, yo te pido que tú te inscribas en el evento de aquí que va a realizarse en enero. En este caso va a ser el workshop Cartas de Motivación, un evento 100% gratuito, 100% online, en donde nosotros vamos a construir estos documentos, principalmente la carta de motivación, desde el absoluto cero. Y para poder participar de este evento, solamente debes inscribirte en el enlace que está aquí abajo. Así que no te pierdas, que es gratuito, y tú
vas literalmente en 8 horas de contenido, porque son 4 clases largas, tú vas a construir, vas a salir de nada a obtener una carta de motivación que realmente te puede generar una oportunidad académica. ¿No me crees de ahí? Revisa aquí mismo en mi propio canal de YouTube varios de los estudiantes que ya pasaron por mis mentorías y conquistaron una oportunidad académica. Coloca ahí podcast Omar Llerena y tú vas a ver varios de esos estudiantes. Si tú quieres también, si no estás contento con eso de ahí, revisa también la página, como te decía, www.comunidadintercambio.com/club200becarios. Y el paso final es busca más de una opción. Chicos y chicas, si les gustó la clase del día de hoy, como siempre, no olviden dar like a este video, no olviden suscribirse al canal y, por favor, compartan esta clase con más personas para que este contenido, este esfuerzo que Omar está haciendo para poder crear este contenido, llegue a más personas y así nosotros podamos generar más, lo más rápido posible, nuestro Club 200 Becarios. Omar, ¿qué va a pasar después de eso? Vendrán nuevas sorpresas, este proyecto no va a terminar. Sin embargo, por ahora, nuestro algo, nuestro objetivo, nuestra planificación es Club 200 Becarios. Así que ayúdame a alcanzar a esas demás personas. ¿Te ayudó este contenido? Entonces, ya sabes, compártelo, que esto, sin duda alguna, me va a ayudar bastante, no solamente a mí, sino también a todo el equipo que conforma Comunidad del Intercambio. Porque sí, obviamente, Omar no es una persona que trabaja aquí solo y hace todo esto solito. Hay varias personas que se dedican a revisar documentos, a crear contenidos, a trabajar en páginas web, a hacer un montón de actividades más, edición de videos. Entonces, nosotros tenemos un equipo, digamos así, no gigante, pero un equipo que ya ha llegado a las 10 personas que estamos aquí día a día esforzándonos para poder llevar este contenido. Entonces, mira, esto está llegando gratuitamente a ti. Lo único que tú debes hacer es compartir este video y con eso tú estás diciendo muchas gracias, equipo, Comunidad del Intercambio. Un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.